como ustedes han dicho, sacar conclusiones de la nueva gente que vino a Orense a incorporarse este año, haciendo una pretemporada muy buena con todo el grupo. De a poco nos vamos conociendo dentro del campo de juego. Esperemos llegar al torneo en plenitud de condiciones. ¿Ya van intentando conocer lo que quiere el profesor en la cancha, el sistema de juego? Bueno, sí, por ahí salida rápida por las bandas, un poquito apretar al rival. Yo creo que en el transcurso de los días vamos trabajando y lo vamos a ir plasmando durante estos encuentros amistosos que tenemos y esperemos llegar al torneo en óptimas condiciones. En lo personal, usted se inició como volante central, hoy vuelve a la posición, ¿cómo se siente? Bueno, por ahí llegaba, conversé con el profesor Pizarro, me dijo que me requería ahí y bueno, uno como jugador tiene que adaptarse a las condiciones de juego del cuerpo técnico y esperemos asentarme día a día en nueva posición. ¿Para la Serie B se viene difícil el otro año, cómo están arrancando ya? Bueno, sí, por ahí sabemos los clubes que se están armando de a poco. Nosotros empezamos anticipadamente a trabajar para llegar con un poquito más de plenitud y esperemos arrancar con pie derecho el torneo nacional. Ok,